Buenas noches y bienvenidos una vez más a la Hamburg Trophy en su cuarta edición. Hoy corremos la octava ronda y nos vamos a la República Checa, a Chequia, mejor dicho, al circuito Autódromo Most. Un circuito que creo que es más conocido porque hospeda competición de camiones, de carrera de camiones y creo que hace muchos años tenía campeonatos de la NASCAR, del Euro NASCAR aquella. Nada, es un circuito que ya va cogiendo solera, es del año 83, tiene 4 kilómetros 200 y nada. Hoy nos juntamos aquí con todo el espíritu de la Hamburg, pues para afrontar ya el último tercio de campeonato. Ya han transcurrido 7 de las 10 pruebas, esta es la octava. El liderato está muy, muy, muy apretado. Viene apretando muy fuerte el italiano Alessandro Botti, que recortó muchos puntos en la semana pasada en Lausitz al líder, al rumano Mihai Neff, y está ahora solo 13 puntos, ¿vale? Y bueno, como la semana pasada vimos estrategias de equipo, vimos cómo el podio lo copó el equipo MB, el equipo de Botti, del perseguidor, del líder. Y parece que la estrategia sigue, porque se han inscrito dos pilotos más de la estructura italiana, del equipo OMV Racing Team. Ahí tenemos a uno de ellos, al argentino Tomás Centeno, que se ha inscrito hace nada, pues creo que ha sido hoy mismo. Y también se ha inscrito el italiano Marco Sicilia. Entonces, pues va a haber 5 o 6 pilotos de este equipo. Yo creo que la estrategia es evidente, van a intentar interponer todos los pilotos entre Botti y Neff, pues para intentar reducir esa distancia de 13 puntos lo máximo posible, ¿no? Porque quedan con estas 3 pruebas, la diferencia de puntos de lo que obtiene el primero, lo que obtiene el segundo, son solo 3, 3 por 3, 9, y es insuficiente, ¿no? Para eliminar esa diferencia de 13 puntos. Nada, pues está muy interesante el campeonato. Hubo durante el primer tercio del campeonato un dominio absoluto de Neg, luego Botti, pues le robó ese dominio y bueno, y ahora bueno, parece que están ahí los dos bastante igualados y ya os digo que va a estar muy, 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 muy competido. Vale, ahora mismo tenemos ya en server 17 pilotos. Yo creo que todavía faltan por entrar gente. Vemos que está Daniele Pace también de la estructura de Absolute Motorsport, del equipo del líder, Botti, que hemos comentado, Mihai Neff, el líder, Massimo Maceroni, bueno, yo creo que es un habitual también ya de esta handbag, que es del Team Ballas italiano, Roberto Gil, el fanracer y miembro de la organización del staff de Race Room Spain, Jesley, de Sim Racing RS, Marco Sicilia, como os decía, este se acaba de incorporar, este piloto, también de la estructura OMB. Bernard Civit de Virtual Racing Girona, Tomás Centeno de OMB, John Fetch de OMB, Guido Di Palma de OMB, Juan Carlos González de Chirimat, el amigo que viene de Mazazos, por supuesto Modest Games, también del staff de Race Room Spain, Pedro Plaza, Kevin Fernández de HRT, Xavi López, el colombiano Marcelo López y Ezequiel Seminando de Virtual Racing Girona, que ahora justo le estaba enfocando la cámara. Pues 18 pilotos, aún quedan 6 minutos de práctica. Y luego tendremos 15 minutos de quali. Vamos a ver cómo están los tiempos. Creo que, por lo que se comentaba en el Discord de Race Room Spain, los tiempos andaban por 1:13,
30 bajos. Estamos hablando de los pilotos top, ¿eh? Y bueno, ya vemos que efectivamente además Daniel Pache está marcando un tiempo, efectivamente, de 1.31.1. ¿Vale? Vamos a consultar si queréis un momentito, aprovechando estos 5 minutos que quedan. Hombre, Uri, buenas noches, bienvenido. Vamos a ver cómo está el campeonato. Bueno, vamos a ver. Bueno, antes vamos a consultar cómo está la leaderboard para ver esa referencia de tiempos. Mira, y estamos viendo, mira, efectivamente, Massimo Maccheroni del Team Balas, que está inscrito en este campeonato, lo hemos visto antes, 1.30.1.5. Mihai Nech, el líder del campeonato, 1.30.2.75. Pero estamos viendo que aquí hay pilotos también del equipo Absolute Motorsport, al que pertenece el líder Nech, que han bajado de ese 1.30, ¿no? Y están ahí en 1.29.8. ¿Vale? El Guido Di Palma, también de OMB, 1.37, o sea que estamos, y este está también en carrera, Alessandro Botti, el perseguido de 1.39, aquí bastante diferencia con Nech. Y bueno, pues parece que por ahí va a ir la cosa, ¿no? Por ese 1.30, 1.31. Antes en Discord estaban tanto Botti como Nech un poco tirándose flores el uno al otro, gesto de deportividad, porque estaba comentándose los tiempos que estaban haciendo y que Nech decía que creía que Botti iba a hacerlo muy bien en quali, que yo creo que sí. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si os parece la clasificación para ver lo que hablábamos antes, ¿no? Ahí tenéis líder al rumano Mihai Nech, 402 puntos, ya solo 13 puntos. Pues ahí tenemos a Botti, al italiano, que lleva recortándole carrera tras carrera en un sprint de... Bueno, ya no sprint, esto es carrera de fondo, porque lleva ya varias carreras recortándole. La semana pasada le dio un bocado grande a la diferencia. Y hoy, ya os digo, hay 5 pilotos más de su equipo. Esto es la carrera de hoy, con lo cual creo que las estrategias de equipo se van a hacer valer. Se van a hacer valer. En cambio, Nech solo cuenta con el apoyo de Daniel Pache, otro piloto rapidísimo y que da muy buen resultado en quali. Luego en carrera parece que se diluye un poco. Pero bueno, vamos a ver esas estrategias que la semana pasada estuvieron muy interesantes. Luego veis que en tercera posición está Jesley de Sim Racing RS, pues ya a más de 50 puntos. Un poco, bueno, pues cerrando ese podio temporal, a falta de estas tres carreras para cerrar la handbag. Pero muy buen resultado de Jesley, como siempre. Yurka, el Fan Racer. Bueno, pues 318, empatado con Bernat Civit, Víctor Racing Girona y su compi de equipo, terminando a tres puntitos solo. A continuación, John Fetz, también de OMB, con 310. A 15 puntos tiene en octava posición a Maccheroni, seguido de Rubén Márquez. A continuación, Pedro Magalláes, en décima posición, un décimo Modest Games. Marcelo López, el colombiano. Bueno, pues que a base de constancia es un piloto que está acabando siempre en las últimas posiciones, pero como es constante, corre todas las carreras y no se rinde, le pase lo que le pase, termine, puntúa, pues ahí lo tenéis. En duodécima posición, un grandísimo resultado para Marcelo. También para Kevin, otro piloto también que juega la carta de la constancia, ¿no? Y aunque ahí vemos que tiene ya un poco de diferencia, 26 puntos con Marcelo, pero plaza con 200 puntos. Guillermo Martínez del Team Carbones con 171, Alejandro Tomé 169, Roberto Gil, otro Fan Racer, 141 puntos. Está teniendo bastante mala suerte Roberto. Yo creo que merecería estar más arriba, pero bueno, esta handbag no le está saliendo como estamos habituados a verle. Pero bueno, está en la Open de los viernes y él está haciendo bastante mejor. Juan Carlos González, Chirimat, el Mazazos, 117 puntos. Seguido del polaco Kasper Smirnow. Y a continuación, Daniel Pache. Como veis, el escudero del líder bastante, bastante lejos en puntos. Esa irregularidad que os decía, es muy rápido, hace muy buenas qualis, pero luego no consolida, ¿no?, esos resultados en carrera. 21ª posición, Pavel Mukonin, el famoso Mukonin. Aquí lo tenemos, que corrió las dos primeras carreras, o las tres primeras, con muy buen resultado, pero bueno, lleva sin aparecer unas cuantas carreras, lo cual le ha hecho bajar bastantes puestos. El rumano Rafa Dinicu, de Virtua Racing Girona,
seguido de Alfonso Cachón, de Carbones, Xavi López, Carlos Recio, Chefo Durán, Daniel Martínez y Antonio Sarmiento del Team Balas, que se inscribió la semana pasada, tuvo un mal resultado, acabó descalificado por acumulación de incidentes, alcanzó el tope. Y bueno, no sabemos si. Bueno, sí, iba a decir que no sabemos si aparecerá. Y sí, estoy viendo que ha entrado en el server. Vamos a ver. Bueno, queda muy poquito para. Vamos a volver a pantalla. Quedan. Ups, hay Pedro Magallanes, el amigo Pedro, el brasileño, piloto rapidísimo donde los haya. De una salida de pista. Y bueno, como decía, pues Antonio Sarmiento está también en el server. Ya son 20 pilotos, una buena parrilla. La verdad que estos campeonatos tan largos es normal que bueno, que las parrillas se vayan reduciendo poco a poco, ¿no? Porque hay pilotos que, bueno, no están acostumbrados a campeonatos de 10 pruebas, normalmente 4, 5, 6 puede ser un poco el estándar. Siempre hay un poco de caída en la participación, pero bueno, se está manteniendo, ¿eh? Tenemos 20 pilotos ahora mismo, no, 21, acaba de entrar Diurca, bueno, buena parrilla. Y como os decía, bueno, pues siempre se van apuntando pilotos nuevos y se consigue pues un buen número respecto a la participación. Pues nada, estamos terminando ya la práctica y vemos al líder, a Mijaineg, que ha hecho el mejor tiempo ahora mismo. No, mejor tiempo no. Tercer mejor tiempo, perdón. Realmente Daniel Epache ha conseguido 1:30:01. Y vamos a ver si es capaz de consolidarlo. Ahí salen todos los pilotos. Vemos que uy, 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 se van tocando. Madre mía. Hay 15 minutos, chicos. Da tiempo a dar muchas vueltas, ¿eh? Que una vuelta de 1 minuto y medio. Es que podéis dar 10 vueltas perfectísimamente sin problemas. Pues vemos ahí, ¿eh? Cómo han salido los Porsche amarillos y verdes de OMB a saco. Poco han tenido ahí. Un poco la salida de boxes del pit lane. Un poco de roce con Daniel Epache y creo que con Neg también. Pero bueno, vamos a ver si se tranquilizan un poco. Ahí los vemos a todos. Ya marcándose desde la quali, ¿eh? O sea, ya os digo que. Aquí la guerra de equipos y la guerra psicológica va a tener un peso. Bueno, a Chen Loco Tiger, Hi mi head, dale tata, ánimo para mi Hi, de tu compañero. Vamos a ver si tiene suerte. Si tiene suerte mi Hi y consigue la victoria. Bueno, vamos a ir viendo cómo está el tema. Como veis, pues nada. Estamos en Most, la checa, 21 grados en aire, 31 en pista y tiempo soleado. Bueno, pues nada. Bueno, vemos ahí. Yo no sé si se había parado ese coche de OMB, un poco raro. Daniel Pache está levantando un poco el pie, está dejando distancia, evidentemente. Espero que no se haga ninguna jugarreta que no se pueda considerar deportiva, por decirlo así. Vamos a confiar en los pilotos. Ya inicia su tiempo, su vuelta Daniel Epache. Vamos a acompañarle. Ahora, Gofline 87 dice: Siamo tutti per te. Entiendo per Mihai. Ok. Uri, pues que creo. No lo sé. No lo sé. Es que las estrategias de equipo la semana pasada fueron clave de cara a la general, ¿no? Y pueden ser determinantes ahora para decidir el campeonato, que estas tres carreras que quedan. Se han inscrito del equipo del perseguidor dos pilotos más, o sea, van a ser 5 o 6 en pista. Y Neg solo cuenta con Pache. Y ahí hemos visto, no sé, no lo sé. Por lo menos tensión psicológica va a haber, ¿eh? The Italian Job. Sí. Puede ser, no descarto nada. No, pero bueno, normalmente en estas, la handbag suele haber bastante deportividad y limpieza. Se suelen escribir pilotos bastante experimentados y ya con el culo pelado, que podríamos decir. Bueno, pues ahí vemos a Neg. Viene marcando todos los tiempos en morado. Se está acercando ya a la última curva, recta de meta. A ver qué tiempo hace el rumano. A ver, ha hecho 1:30:04. Eso se puede bajar un poquito. Hemos visto
que él mismo leaderboard tenía 1.31, 1.32. Tomás Centeno, 1.33. Bueno, pues ahí tenemos, aquí le tenemos al argentino recién inscrito por parte de la estructura OMB, pues también asaltando la pole. Entonces tenemos aquí, pues fijaros, en tres décimas, cuatro pilotos, dos de cada equipo. Tomás Centeno, Mijaíneg, Botti y Pachi, intercalados. Pero bueno, aún queda mucho tiempo. Mad Max. Ah, Mad Max, por Massimo Maccheroni. Entiendo, supongo. El piloto de balas. Pues saludos para Mad Max. Go Max, prendi la pole. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es muy difícil, hay mucha competición hoy. Golfline. Sí, Maccheroni, sí, es un clásico de la handbag. Bueno, Kvyat animando a Neg, a Mihai Neg. Mick Race, sí, exacto, Mad Max, Maccheroni, correcto, sí. Pues aquí hace falta más gente del Team Balas. Están solo Maccheroni y solo. Ah, bueno, y Armiento, Antonio Armiento también está en carrera hoy, pero hace falta más gente de Balas, del Balas Team. Bueno, que me distraigo. Bueno, Mijai Neg, que ha bajado un poquito, una décima y media, 1.32, se hace con el liderato, solo 67 centésimas le separan de Centeno. Va a estar esto muy apurado. Botti, dos décimas y media. Pache, tres décimas y media. Mad Max, medio segundo, quinta posición. Bueno. Muy, muy apretado. Vamos a enfocar a Mad Max. Ahí le tenemos. Ya que están aquí, ups, uy, 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 trompo, y cuidado, se incorpora a pista con cuidado. Bueno, no viene nadie, no hay peligro. A ver si Max tiene ahora bien. Viene un coche por detrás, deja pasar, muy bien, muy limpio. Bueno, pues vamos a enfocar a algún otro piloto, a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Pues mira, sale ahora mismo el mazazo Juan Carlos González, va a dar su vuelta de lanzada, así que ahora no, pero a lo mejor le acompañamos luego. Cronista, ti volviamo anche commentare le nostre gare. Ah, yo no parlo niente de italiano. Ma. Me gustaría, pero. Steve Focus Max, sí. A ver si Max hace un buen. Aquí le vemos un poco. Bueno, volviendo a pista con ese tiempo de 1.37 en quinta posición. Absolutamente. Mick Race, Fagliamolci el contrato. Mi italiano no es bueno. Mike, si lo capiste. Ah, Domenico Perrupato, bienvenido. Un piacerete. Bueno, pues veo que Domenico, ¿dónde lo piloto italiano de la escuadra Balas? ¿Dónde? Faltan pilotos de balas, solamente hay dos. Oh, solo due. Ah, librea bellísima. Me gusta mucho. Bueno, voy a dejar de intentar hablar italiano. Bueno, ya vemos que Neg, madre mía, ya ha bajado de 1.30. Está en 1.29.9. Ha roto la barrera del 1.30. Y se va a tener que forzar mucho Botti, porque son 6 décimas casi la diferencia que le saca el rumano en esta vuelta espectacular. Vamos acompañando a Maccheroni, que viene bajando su tiempo. Viene el primer sector en verde. Vamos a ver. Uy, 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 no. Max no está centrado, no está centrado. Stay focus, que dicen tu compañero de equipos. Bueno, de momento sigue en esa P6. Vamos a ver. ¿Qué otros pilotos podemos un poco acompañar? Vamos a ver qué tal Jesley. Jesley no viene bajando. Vamos a buscar algún otro piloto. Bueno, pues aquí tenemos a Bernat Civit de Virtua Racing Girona, de nuestros amigos de Marc Oliveras, David Terserras. Viene bajando su tiempo, está en P11. Vamos a ver cuánto es capaz de bajar su tiempo. Ah. Nada, no ha conseguido mejorar. Sigue ahí en P11.
Roberto Gil, el Fan Racer, tampoco mejora. Vamos a buscar a algún piloto que le traigamos suerte. Modes está envuelta en lanzada con esa skin tan macarra. Uy, se sale de pista. Yurka. Vamos a acompañar al Fan Racer. Yo creo que es el único piloto de Yurka que está corriendo con el Porsche, pero la versión de 2018. No creo que haya una diferencia real, ¿no? En cuanto a potencia. Pero sí que creo que es el único que está corriendo con esa versión del Porsche. Bueno, pues repasamos un poquito la clasificación. Ahí tenéis a Mihai Nech, líder provisional, con esa pole momentánea, con 1.29.9. El único piloto que ha bajado 1.30. A continuación, Alessandro Botti, que ha recortado. Antes estaba a 5.6 décima, ahora a 3.5. Seguido de su compañero de equipo Centeno, muy cerca, 3.80. Y Guido de Palma, también del equipo MB, a 6 décimas. Quinto, Daniel Epache, compañero de Neg, a 6 décimas. Y a continuación, Austriaco Fetz. O sea, los seis primeros, 4 del equipo de Botti, 2 de Neg. Aquí se puede jugar mucho a la estrategia, desde luego. Maccheroni, Mad Max, séptimo. Jesli, octavo. Marco Sicilia, noveno. Magallanes, el brasileño, décimo. Bernat Civit, un décimo. Chel, mirando el argentino, 12. Roberto Gil, el Fan Racer, 13. Diurka, otro Fan Racer, 14. Modes Games, 15. 16. El Mazazos, Juan Carlos González. Pedro Plaza, 17. Rubén Márquez, Sim Racing RS, 18. Kevin Fernández, 19. ¿Quién falta por salir, por marcar un tiempo? Pues el Incombustible. Ahí lo tenemos. A ver si Marcelo López. Le quedan 5 minutos. No parece que Marcelo vaya a salir. Está ahí parado. Pero bueno, Marcelo, ya sabemos que como comentábamos, es un piloto que, bueno, le pasa como a mí. Es de la última parte de la parrilla, pero de los que no se rinde, de los que termina como sea y puntúa. Y luego está ahí el tío, el 12. Hola Bauer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llegas a tiempo. Está terminando, quedan 4 minutos de quali. Mihai Nech ha pulverizado el crono. Ha conseguido bajar de 1.30, que en leaderboard, pues oye, muy muy buen resultado. Ahora mismo tenía registrado el mismo 1.32.27, o sea que ha bajado casi 3 décimas su propio tiempo. Y Max Maccheroni, pues el leaderboard tenía 1.31, pero aquí está un poco diluido, no está concentrado, se ha salido un par de veces por pista, pese a los ánimos de sus compañeros del Team Balas que están con nosotros durante la retransmisión. Bueno, pues saludo, amigo. ¿Dónde está Machuca? Machuca está trabajando mucho, está, no sé si me entiende, pero está muy ocupado. Volverá pronto, en 2 semanas. Volverá más o menos, en 2 semanas, es lo que me ha dicho, que volverá. Tiene mucho trabajo, está muy liado, muy ocupado, y esperamos verle pronto. Fran, si me ves, saludos, te echamos de menos. Saludos de Domenico Perrupato, que también te echa de menos. Grazie, Domenico. Vamos a ver quién hay por ahí dando vueltas. Vamos a ver qué tal Botti. Botti está en vuelta lanzada, todavía no. Vamos a ver quién más tenemos en pista. John Fetz, P4, también vuelta lanzada, pero no parece que venga bajando tiempo. Neg. Bueno, vamos a ver si es capaz de bajar tiempo en el primer sector. De momento, pues está esto bastante parado. A ver a Max. Max viene bajando su tiempo de 1.37. Vamos a ver, está finalizando el tercer sector. Le queda otra curva a derechas, recta de meta. Vamos a ver si baja ese 1.37. Puede mejorar esa octava posición. ¡Go, Max! Y sexto, muy bien. Ha bajado 2 decimitas. Que fijaros que ha apretado, ¿eh? Sexta posición. Pues, bueno, él tiene mejor tiempo, desde luego, en leaderboard. Pero bueno, aquí en pista no es lo mismo estar solo en leaderboard que con la tensión de pista, con otros pilotos un poco echándote el aliento. Bueno, buen tiempo de Max. Sí. Vamos a ver si Botti está en box. Botti da por terminada la quali. Neg va a hacer un nuevo intento.
Vamos a ver qué tal se le da. Vamos a ver si mejora este primer sector. Si no lo mejora, nos vamos con otro piloto. Vamos a subirnos al Porsche del rumano Neg de Absolute Motorsport, actual líder del campeonato con 13 puntos de ventaja sobre el italiano Botti, que viene recortándole carrera a carrera al rumano. Pues de momento no viene mejorando, ¿eh? No, vamos a irnos a ver si nos podemos subir al coche a otro piloto que venga bien. Vamos a ver, vamos a buscar uno rápido que venga en verde. Uy, pero es que nadie viene en verde. ¿Qué pasa aquí? Buen Márquez, tampoco. Bueno, parece que los pilotos, a falta de un minutito, están un poco levantando el pie. Yo creo que todo el mundo se va a quedar con su tiempo. A ver, John Fetz. A ver, lo vemos pasar. Marco Sicilia. Uy, la cámara. Y pues no parece. Bueno, pues me he equivocado. Neg ha conseguido un tercer sector buenísimo y ha rebajado un pelín más su tiempo. Y ahí tenemos los resultados. Pole para Mijail Neg con 1.29.9 y a una décima Alessandro Botti con 1.30.007. Licencia para matar, macho. Una décima. Esto va a estar muy, muy bien. Muy cerquita a su compañero de equipo. Tomás Centeno, ahí veis, ¿no? OMV Racing, cuatro pilotos de OMV Racing, de escuderos de Botti, tres, perdón. John Fetz a continuación, Marco Sicilia, Massimo Maceroni, hemos dicho, Mad Max sexto, Guido y Palma séptimo, Daniele Pace de Absolute Motorsport octavo, muy lejos para poder apoyar a su líder. Jesli noveno, Roberto Gil décimo, Benat Civit 11, Pedro Magallanes 12, también muy lejos de su compañero de equipo. Ezequiel Cheminando 13, y bueno. Señores, esto ya está decidido. Pole para el rumano Neg. Pole para el rumano Neg. Y ahora, pues nada, dos o tres minutillos de World Map. Si queréis, aprovechamos esto para repasar un poquito. Vamos a repasar los resultados de la carrera anterior, y aquí es lo que yo os decía. Aquí podéis ver cómo estos tres coches verdes son los miembros del equipo OMB que se interpusieron, acabaron por delante de Mijail Neg, del líder, con lo cual pues Botti pudo conseguir muchos más puntos de recorte de diferencia con Neg, ¿vale? Importante aquí siempre destacar la estrellita, aquí una mención especial a Jesli, que fue el piloto más limpio, solo un incidente, y eso siempre es remarcable. Y nada, y aquí pues, si nos juntamos los incidentes, aquí tenemos un detalle más, o sea, más detallado, valga la redundancia, y podemos ver que, mira, si fijáis las colisiones car to car, poquísimas, ¿eh? Poquísimas, o sea, el promedio 1, 2, 3, menos Carlos Serrano del Team Balas, que si sí tuvo alguno más y acabó descalificado. Pero veis que lo que decía, son pilotos de mucha calidad, con muy poquitos incidentes, ¿eh? Fijaros que la mayoría de los puntos se van por off track, por vueltas inválidas y por slowdown, ¿eh? Claro que tal. Bueno, esto yo creo que habla muy bien de la calidad y de la limpieza de estos pilotos, ¿eh? Os recuerdo que siempre podéis consultar en cada campeonato, dentro de la página de Race Room Spain, podéis consultar el desglose de cada carrera, de cómo han sido los incidentes, y creo que es muy interesante, ayuda a analizarte a ti mismo, saber en qué fallas, cómo has estado y, bueno, pues mejorar siempre. Bueno, vamos a volver a pista. Está acabando este warm up y, señores, se viene carrerón, ¿eh? Se viene carrerón. Vamos a ver si Botti y Neg nos dan un espectáculo a la altura de la semana pasada. Y bueno, también a ver esos pilotos que no están luchando por el campeonato, pero que son muy, muy rápidos, como
como Mad Max Maccheroni o como pueda ser Gasly o bueno, pues de todos los rápidos que hay aquí, pues vamos a ver si tienen oportunidad de meter el cazo y de intentar pues trepar lo más arriba posible, ¿no? Al final el resultado. Está el autodirector un poco que no me tiene contento. No sé qué pasa, está la cámara fijada. Y no sé qué le pasa, está como pillada la cámara, ¿eh? Y no me mola nada. A ver si puedo cambiarlas, pues si me deja. Bueno, esta vista chulísima. Vemos cómo los coches ya se van posicionando. Esta vista aérea, aún faltan algunos pilotos. Recordamos 21 pilotos en parrilla. Ahí vemos al poste negro y morado de Mega de Diurca. Vemos allá Kevin con el blanco. Creo que este es Rubén, el azul. Y bueno, pues señores. Luces rojas, 40 minutos por delante y a punto de empezar esta. ¡Ops! Salida en falso, creo que ha sido John Fetch. Vamos a consultarlo en Race Control. ¡Uf! Tomás Centeno. False start, drive through. Pues Tomás Centeno debuta. ¡Ups! Max, Mad Max, se ha tocado. Trompo para Max, ahí le vemos. No sé si es Max o Sarmiento, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Es Max. ¡Oh! ¡Qué pena! Una pena. Ya estamos viendo en Quali que no está muy concentrado. Ha tenido bastantes fallos. Igual aquí ha sido mala suerte, puede ser. Y por delante, ahí vemos a Mika Häkkinen perseguido por el Team OMV Racing. Sí, una pena, shit. Bueno, ahora a remontar. Ahora Máximo tiene que trabajar mucho y remontar e intentar subir todas las posiciones posibles. Bueno, pues vemos que Botti va a intentar acosar desde el minuto 1 a Mika Häkkinen. Vemos que la distancia entre ellos es muy pequeña. Detrás, pues como digo, van sus escuderos, John Fetch, Guido Di Palma, Marco Sicilia. Y la pena es Tomás Centeno, que salía tercero. Y bueno, ha tenido ese problema en la salida. Además tendrá que hacer un drive-thru ahora. Y aquello estará en una posición. Con lo cual Tomás Centeno pues no va a poder jugar un papel importante seguramente en esa estrategia de equipo que yo presumo que va a ocurrir. Max, pero espectáculo ahora. Muy sorpasi. Sí. Eso queremos, espectáculo. Sí, ahora va a adelantar mucho sorpase, como tú dices, para ir subiendo. Pues nada, de momento eso, dos piezas clave de este equipo MB, que son Tomás Zenzén y Magallanes, pues muy atrás, pero bueno, aún tienen tres o cuatro peones aquí delante. Vemos que Daniel Epache está intentando intercalarse entre los coches verdes de OMV. Y de momento, bueno, pues Botti tiene bastante con que no se le vaya Neg. Vamos a ver la vista subjetiva desde el vehículo de Botti. Vemos que está en esa distancia de 2, 3, 4 décimas. Yo creo que es importante ahora tener la cabeza fría. Quedan muchas vueltas, son 40 minutos. Roma nos hizo un día y bueno, tanto Botti como Neg tienen sus posibilidades, pero bueno, deben tener la calma. Vemos ahí un poco que se sale por lo verde Botti, como están apurando totalmente todos los metros, todo el ancho de la pista. Bueno, medio segundo de distancia ya para Botti. Vamos a ver por detrás cómo está la cosa, porque estamos teniendo luchas. Vamos a ver, aquí tenemos
Marco Sicilia, a ver por detrás. Roberto Gil, el fan racer, lo vemos, ha caído hasta la P17. Aquí lo vemos persiguiendo a Xavi López y a Rubén Márquez. Se le acerca Máximo Mascherone, que viene de remontada. Pequeño besito ahí, pequeño toque, yo creo punterino, no creo que vaya más. Hora de meter Immotel Turbino. Sí, 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 sí. Gas, tiene que dar mucho gas ahora mismo Máximo. Ahí lo vemos persiguiendo al fan racer Roberto Gil. Muy, muy cerquita. Es que, bueno, madre mía, este. Uy, 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 ¿cómo está aquí la cosa? De momento, Max adelanta a Xavi López. También a Roberto Gil, 2-1. Va por Rubén Márquez. Bueno, es que, claro, la calidad de Mascheroni. Se está viendo ahora lo rapidísimo que es el piloto italiano. Ahí le tenemos prácticamente a punto de hacer el paralelo con Rubén Márquez. No hay color, no hay color. Cuatro posiciones que ha ganado Máximo Mascheroni en apenas unos pocos segundos. Muy bravo el piloto italiano, que de momento pues está ahí con el turbino puesto, como dice su compañero de equipo, y Mad Max demostrando su calidad. Y a seguir la remontada. Vamos a ver por delante que se cuece. Aquí tenemos a Modest Games con la skin carbon negra del Porsche 911 GT3 persiguiendo a Pedro Magalláes, que salía a 12 y ya está en P10. Bueno, cómo apura ahí los pianos. Quizás un poco en exceso, no sé yo si eso le va a costar algún slowdown, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver por delante qué tal. Bueno, pues Neg, que sin despegarse del todo de Botti, lo tiene ya 7 décimas. Poquito a poquito, tacita a tacita, le va cascando tiempo a Botti. Y se va distanciando, ¿eh? Botti va a tener que trabajar mucho. ¿Qué tal por detrás? Vamos a ver qué tal van las persecuciones. Vamos a ver si ponemos la cámara aérea. Bueno, aquí tenemos que jugar, qué vista, viendo los tres en equipo. Es que la verdad es que mola ver los coches del mismo equipo siempre. La uniformidad me mola mucho. Ya ahí lo vemos, a Botti, Fetch, Guido y Palma. Y persiguiéndole, bueno, Marco Sicilia. Y ahí vemos a Daniele Pacci intentando no perder ritmo, despegarse de este triunvirato de pilotos del Team OMB, que es brutal, ¿eh? O sea, es que son segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea, muy potentes estos pilotos. Se han traído los refuerzos OMB, insisto mucho en ello porque creo que va a ser clave. Pero claro, todo depende de que Botti sea capaz de adelantar a Neg. Aquí tenemos la vista subjetiva desde el frontal del coche de Botti. Vemos que ya la distancia, pues es que poquito a poco se va incrementando. Ya está en 8 décimas, 9. Y ahí está. Y Neg pues va rascando poco a poco. Ups, aquí parece que se acerca. Vamos a ver ahora la salida. ¿Quién sale mejor? Pues parece que ha traccionado mejor el rumano. Y por detrás, que cómo están las cosas. Por aquí tenemos al fan racer Roberto Gil persiguiendo a Rubén Márquez. Detrás Mascheroni, que ha debido tener algún percance, que ha caído a la P16. Le va a tocar volver a luchar ahí. Ojo que tiene detrás a Xavi López. Ahí le tenemos. Xavi López persiguiendo a Mad Max. Bueno, no lo va a tener fácil Xavi, ¿eh? Suerte con eso. ¿Dónde tenemos Armiento? No le veo. Antonio Armiento. No le veo, no veo Armiento. No sé. ¿Dónde está? Vamos a ver a Kevin Fernández. Ahí vemos persiguiendo a Ángel Carrillo. Va recortándole poquito a poco. Vamos a ver si es capaz de cazarle y tener una lucha con él. Nada, de Rubén Márquez, pues aquí está cazando a Roberto Gil y a su vez siendo cazado él por Mad Max. Pasan por meta, los tres muy, 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 muy cerquita. Uy, uy, se viene paralelo. No, aguanta Roberto, curva para él, tiene el interior. Mad Max intentando aprovechar la circunstancia, acercarse un poquito más a Rubén. Sale muy pegado. Está desbocado, ¿eh?
a Max intentando remontar a toda costa. Bonita lucha aquí con Rubén Márquez de Sim Racing RS. Me da miedo Marce. Sí, un poco. Bueno, vemos que ahora parece que le gana la posición. Vamos a ver si consolida Max. Bueno, parece que sí. Parece que consolida esa P15 y ahora por la caza del Fan Racer, de Roberto Gil. Aquí tenemos a Jesli. Bueno, que parece que está en una zona un poco tranquila. Más de 2 segundos con respecto a Apache. Y Benat Civit, más de 1 segundo. Ahí le vemos. Bueno, pues por aquí la cosa tranquila. Kevin Fernández sigue reduciendo distancia con Ángel Carrillo. Ahí le tenemos ya. Estamos en 1 segundo casi hace nada y ya lo vemos a 1/10. Vamos a ver la lucha entre estos dos pilotos por la 18ª posición. De momento parece que Ángel le aguanta. Van a pasar ahora la última curva y recta de meta. Bueno, se están midiendo, creo yo. Yo creo que están viendo a ver cómo enfocar esta lucha. De momento Kevin, bueno, intenta hacerse asomar un poco el morro por el interior, pero era claramente mucha distancia de Ángel. Y bueno, vemos que se tranquiliza un poco la cosa. Volvemos con el grupito de perseguidor de la cabeza. Vamos a ver desde el frontal del vehículo de Marco Sicilia como tiene delante a sus compañeros de equipo, la escuadra italiana, que es brutal, ¿no? De colocar 4 pilotos en las 5 primeras posiciones es brutal. Lo que pasa es que claro, tampoco le sirve de mucho si Botti no es capaz de alcanzar la primera posición. Dice que el terminando, aquí le vemos detrás de Juan Carlos González Chirimat, el Mazazos. Un resultado provisional para Juan Carlos en esa P12. Creo que salía bastante atrás, ¿eh? Está haciendo una muy buena carrera. Vemos por detrás cómo asoman Maccheroni y Roberto Gil. Así que estos dos no se pueden despistar. Ya viene Mad Max ahí. Ups. Que es P14 adelantado al Fan Race Roberto Gil. Ahí lo vemos a los 4. Max le va a alcanzar en muy poco tiempo. Que bueno, ojo con Ezequiel, que es un piloto también rapidísimo, el argentino. Ya se han juntado los 4, ya están todos prácticamente en el mismo segundo. Y vamos a ver un momentito a ver qué tal están los tiempos. A ver la vuelta rápida, pues mira, vuelta rápida para Neg con 1:31.5, lejos de ese 1:31.9, más de 6 décimas. Y en cuanto a consistencia, creo que también es el más consistente, estoy viendo. Sí, con un 92.78%. O sea que está haciendo una, no solo rápido, sino consistente, que siempre es importante. Bueno, aquí vemos a Marco Sicilia acosado por el italiano Daniele Pace, compañero de equipo de Neg. Vemos que se están midiendo, respetándose. Ahí tenemos paralelo. Vamos a ver cómo llegan a la primera curva. Tiene el interior Pache. Va a estar muy interesante esta llegada. Bueno. Vamos a ver quién le echa un par. Interior, que bueno, era claro que era para Pache. Uf. Bueno, ahí ha levantado el pie justo a tiempo Sicilia. Le marca un slowdown. Seguramente por esa acción en los pianos de esa chicán. Y bueno, Daniel Pache, que se hace con la 5ª posición, ya ha conseguido ganar un puesto e interponerse entre este trenecito que estaba haciendo la escuadra OMB. Otro slowdown para Marco Sicilia. Bueno, vamos a ver, Marco, calma. Hay que cumplir las sanciones y se te acumulan. Bueno, parece que está todo más calmado. Vamos a hacer un repaso de a ver cómo está la clasificación, cómo están todos los pilotos. Y bueno, pues no ha terminado
Pedro Plaza, que ha abandonado, no sabemos si ha sido algún problema mecánico o qué circunstancia. Marcelo López, el colombiano, en P21, incansable. Tomás Centeno, el argentino que debutaba hoy la handback, miembro del equipo OMB P20, ha tenido mala salida, ha tenido que hacer un drive-thru. En fin, pues carrera me imagino que para olvidar para el argentino, pero vamos a ver si en estos 26 minutos que quedan es capaz de mejorar. Kevin Fernández en P19 sigue con su particular lucha con aquel Carrillo, que ostenta la 18ª posición. Uf, el mazazo es Juan Carlos González, que hace nada estaba en P12, ha caído a P17. Vamos a ver Race Control si nos indica algo respecto a Juan Carlos. A Wozniak Collision, o sea que sí. Sí, parece que ha tenido algún contacto con algún coche. No sé si se sigue con Cherminando, porque también le marca colisión a Cherminando. Bueno, P17, 16, perdón, para Rubén Márquez. La caza de Xavi López, que ocupa la 15ª posición. 14ª posición para el argentino Cherminando de VRG. El fan racer Roberto Gil. P13 a la caza, intentando no perder la estela de Max, de Mad Max, de Maccheroni, del Team Balas. Pedro Magallanes, salida de pista. Pedro no está teniendo su carrera. La semana pasada hizo una carrera soberbia, pero hoy no está encontrando su sitio en pista. Una pena para el amigo Pedro. Vamos a ver, ánimo Pedro, go. Bueno, pues eso hace que Roberto Gil, pues lógicamente suba a la P12. Mad Max ya está en P11. O sea que dentro de nada posiblemente tengamos a Mad Max en el top 10. Seguro que nuestros amigos del Team Balas estarán contentos. Modest Games, pues abriendo ese top 10. ¿Vale? A más de 3 segundos de Diurka. Diurka, como siempre, carrera de menos a más. Siempre progresando, siempre mejorando. Ya la caza de Bernat Civit, que se encuentra a más de 5 segundos. A su vez, Bernat Civit no consigue reducir distancia con Jesley. Antes veíamos que estaba un segundo y pico hace unas vueltas. Ya está casi el doble de tiempo. Jesley, pues bueno, pues séptima posición. Ahora vemos que le marcan un slowdown. Y hay que recordar que Jesley, bueno, para mí que debería estar un poco más arriba, pero es que con toda la calidad que hay de aquí hacia arriba, bueno, pues normal que esté en esa posición. P6, Marco Sicilia, que hemos visto antes con esa lucha con Daniel Epache, que ahora pues va por la caza de otro miembro del equipo MB, de Guido Di Palma, del argentino, que lo tiene ya a 6 décimas. Y aquí tenemos a Guido Di Palma, que a su vez, muy cerquita también, medio segundito, del austriaco John Fetz. Segunda posición para Alejandro Botti, ya cada vez más distanciado de el absoluto líder y dominador de esta prueba, de momento, que es el rumano Neg, que ha puesto casi 2,5 segundos, 2,4 de distancia con el italiano. Pues señores, esto es lo que hay. Pinta que pese al desembarco de OMB, no hay nada que hacer. Como mientras quede Neg primero, no hay estrategia de equipo que valga. No. Lo que tan buena jugada fue la semana pasada, ¿no? De hacer el podio completo del equipo MB, que fue, vamos, parece que no es fácil de ver eso. Pues esta semana parece que no va a poder ser de momento, pero veamos, porque la semana pasada a falta, bueno, el último cuarto de carrera hubo fallos por parte de la cabeza de carrera y eso propició, ¿no?, el que al final pues OMB consiguiera ese resultado tan bueno. Pues Mad Max, que ya lo vemos, pues nada, asaltando la P10 que de momento y por poco tiempo tiene Modest ha ido ahí un poco largo. Mad Max ha salido mucho más rápido. Uy, no, pero yo quiero ver qué pasa con eso. Ahí vemos que efectivamente Maccheroni sigue su escalada, ya es top 10. Recordar que había caído hasta la P21, creo. Y va de remontada, sí, dentro. Sí, muy bueno Max. Muy rápido. Y muy limpio, ¿eh?
Bueno, pues vemos que ahora la lucha va a ser entre Roberto Gil, el fundraiser, y Modest. Vamos a subirnos al coche de Roberto. Vamos a ver si se acerca a Modest para poder luchar por esa P11 y que no se le escape Max. Yo creo que aquí puede ser una cacería bonita. Go MB Pedro, ¿qué tal Pedro? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué ha pasado? ¿No estás corriendo? ¡Oh! ¡Uy, uy, Modest! Algo ha pasado ahí con Modest. Vemos que confirmamos que Pedro, efectivamente. ¿Qué ha pasado, Pedro? Everything, te ha pasado de todo. Pero no puedes salir de pista, está tu coche en medio. Estamos ahí enfocando, está tu coche parado en pista, tú en el chat. Entiendo que se te ha colgado el PC, la conexión. ¿Algún problema? Kick it off. Oh. Server connection, I assume. Oh, so sorry, Pedro. Bueno, pues es situación curiosa, como veis, por tema de algún problema de ping. Recordar que Pedro es brasileño y la distancia con los servidores europeos al final hace que tenga mucho ping, mucho lag y pueda causar estas situaciones de que el servidor le expulse, ¿no? Le haga kick out, kick off. Entonces, pues una pena por Pedro. Una pena, Pedro. Pues nada, seguimos aquí con la caza entre Daniel Pache y Guido Di Palma. Red flag. Sí, debería de haber algo de eso. Y Daniele, que veo que, bueno, que tiene hambre de podio. Y en estos 20 minutos yo, vamos, le veo perfectamente capaz de, si no le tiene ningún percance, si consigue tener esa regularidad que a veces le falta, veo que tiene ritmo, ¿eh? Bernard Civit, slow down para Bernard, que ocupa la P8. No le va a venir nada bien para la caza y captura que lleva con Jessly. Bueno, y aquí tenemos a... Esto puede estar muy interesante. Roberto Gil, Massimo Maccheroni y Diurca. Tres huesos, tres pilotazos que van a... Diurca no va a ser fácil, ¿eh? Max lo va a tener muy difícil con Diurca, creo, ¿eh? A no ser que cometa algún error. Pero no creo que Diurca... Bueno, es que parece que ha salido bastante mejor en esta curva Max, ¿eh? Pero vamos. De momento vemos ahí a una décima prácticamente... Están pegados. El Porsche de Max es una continuación del de Diurca. Vamos a poner una vista aérea a ver si tenemos aquí. Está. Bueno, Diurca le aguanta un poco el tirón. Se acerca peligrosamente por detrás Roberto, que está ya a 7 décimas. Ups, ahí Roberto ha pisado un poco de verde. Van apurando, ¿eh? Estos no, desde luego no desperdician ni un metro de pista. Diurca va a ser mucho más difícil que el resto. Aquí Max va a tener que sacar todo su habilidad, toda su velocidad y todo su armamento. Sí, Max viene fortísimo, pero Diurca es también molto rápido, molto veloce. Diurca. Bueno, paralelo interior para Máximo. Bueno, de momento ha levantado un poco el pie, creo yo. Sí. Bueno, sin incidentes, sin percance ninguno, siguen pegados. Roberto, que se sigue acercando a estos dos. De nuevo Max, que se, bueno, vuelve a acosar a Diurca. Bueno. ¡Uy, uy, Diurca! Oh, yo no sé si se han tocado, yo creo que no, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, Race Control. Diurca went off track, pero no marca colisión. O sea, yo creo que no se ha tocado, ¿eh? Yo creo que ha sido un error. No lo sé, pero de luego no lo marca Race Control. Marca off track, no marca contacto ni colisión. Bueno, lo que sí vemos es que al final Maccheroni pues ha ganado otra posición, pero bueno, ahí viene el fundraiser Roberto Gila que va por él. Hay que recordar que Max iba cazando, pero también, ojo que él también puede ser cazado por Roberto. Que también lleva una carrera de menos a más. Los dos ya van a afrontar la última curva. Esto, vamos a ver si podemos poner una buena cámara. Ah, esta. No, esta. Tampoco.
Esta. Un subsidiario cuando es ecosible. No, no capisco, no entiendo. Bueno, hay un pequeño fallo de Max, pero no es lo suficiente para que Roberto pueda acercarse lo suficiente para acosar al italiano. Vamos a ver qué más hay por delante, porque Daniele Pace también va a la caza de Guido y Palma. Vamos a ver qué distancia les separa. Vamos a poner la vista trasera. Pues ahí tenéis, esa es la vista trasera de Guido y Palma, que es el P4 actual. Y ahí veis la distancia, para que hagáis una idea, que les separa de el italiano Pache. ¿Qué hay? 8 décimas, ¿no? Marca más o menos el timer. Uf, yo creo que viene muy fuerte el Pache. Está siendo bastante consistente, algo que a veces no se da y que hoy parece que sí tiene. Y bueno, estos dos siguen con su particular lucha, jugando al chicle, 4 décimas, 6 décimas, 8 décimas. Parece que ellos tienen ya bastante lejos a Civit, a Bernard Civit, que estaría más de 7 segundos de Max. Por detrás, ¿cómo está el tema? Pues aquí tenemos a Tomás Centeno intentando adelantar al mazazos Juan Carlos González. Ahí vemos ahí algún rollo de netcode, de Centeno. Vemos cómo parpadea mucho. De netcode, perdón, de ping. Esperamos que no tenga problemas de conexión el argentino. Se acerca a Juan Carlos, a Chirimat. Y bueno, parece que está todo bastante tranquilo. Vamos a ver, quedan 15 minutos. Slowdown para Modes en estos momentos. Vamos a ver cómo afrontan la chicane estos dos. ¡Uy! Bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿La ha dejado pasar Juan Carlos? Algo raro ha pasado ahí. O sea, de pronto se ha visto cómo reducía muchísimo la velocidad y circunstancias que ha aprovechado Centeno. Bueno, quedan 15 minutos. Repasamos toda la parrilla, toda la clasificación. Y ya nos centramos en el final de carrera, que promete ser interesante. Bueno, pues los que no han terminado, los que por un motivo u otro no están en pista. Pedro Plaza, P22. El amigo, el brasileño Pedro Magalhães, con su coche ahí parado porque el servidor lo ha hecho kickoff. P21. Diurca, no, Diurca. Ah, Diurca, después de Soft Track, también se ha retirado. P20. Y el que nunca se retira, el que siempre termina y el que pues va sumando puntitos poco a poco. El colombiano Marcelo López. Sí, señor, Marcelo. Yo siempre en tu equipo. Ángel Carrillo, P17, que ya ha sido sobrepasado por Kevin Fernández. Aquí tenemos a Kevin de HRT, P17. A continuación, en P16, Juan Carlos González, de Mazazos. El argentino Centeno. P15, recordamos la mala salida que ha tenido, bueno, se ha saltado la salida, ha tenido ese error, le ha costado, luego ha tenido algún contacto al nada más salir, y luego encima el drive-thru que ha tenido que hacer, pues, lógicamente la sanción por saltarte la salida, esa salida en falso, pues le ha supuesto partir de muy atrás, ¿no? Enseguida. Pero bueno, P15. P14, Rubén Márquez, de Sinrés NRS. Xavi López, P13, con esta skin tan chula, me gusta, simple y bonita. Otra skin preciosa, la de Ezequiel Cheminando, de VRG, el argentino, en P12. Modest Games, P11. Hombre, Fran, bienvenido al canal, buenas noches. Llegas a tiempo para el final, 10 minutitos quedan. Roberto Gil, ahí le vemos, en P10. Lleva ya muchísimas vueltas persiguiendo a Mad Max Maccheroni, que lleva una carrera de remontada. Había caído hasta la P21. Y bueno, inasequible el desaliento. Ahí lo tienes, P9. A más de 6 segundos. Y este es el problema que no sé si va a poder superar Max en mucho tiempo. Ven a Civit de Virtual Racing Girona. P7 para Gasly. Siempre en la parte de arriba de tabla. Muy rápido. El piloto de Sim Racing RS. P6
para el francés Marco Sicilia, que se estrena hoy en la Hamburg. Muy buen resultado para Marco. Daniele Pace, de Absolute Motorsport. P5 a la caza de Guido y Palma. Ahí le vemos a Guido asomar, el argentino, también del equipo OMB. Uy, uy, uy. No sé si quedarme con estos. Vamos a terminar el repaso y volvemos. John Fetch sería ahora mismo el que cerraría el podio virtual en esa tercera posición provisional. Alessandro Botti, el perseguidor durante toda la carrera del líder y líder del campeonato, Mihai Nef, con un dominio incontestable. Brutal la carrera que está haciendo Mihai Nef. Quiere volver a imponer su dominio. Quiere un poco compensar el buen resultado que hizo su contrincante Botti la semana pasada. Vamos, ya fe que lo está consiguiendo. Es brutal. 20 vueltas, dominador absoluto. 3 segundos y medio sobre Botti. Pues Nech, si no pasa nada. Que ojo, que hemos visto ya a pilotos con percances. Nadie está exento, por supuesto. Pues si no pasa nada, pues Nech puede acrecentar su ventaja aquí. Y quedarían solo dos pruebas. Os recuerdo que está en la octava de 10. Y se va acabando. Bueno, vamos a afrontar ya estos 10 últimos minutos de carrera. Daniele Pace en la collision. ¿Cómo? Una colisión. Ostras, pero se ha adelantado a Di Palma. Pues se ve que ha sido una colisión con Di Palma. Esta cosa más rara me marca Race Control. Bueno, pues comentar que la vuelta rápida precisamente la tiene este piloto que estamos enfocando, Daniele Pace, que vemos que acaba de doblar a Marcelo, como siempre Marcelo muy limpio apartándose para no perjudicar a nadie. Bien por Marcelo. Y como decía, Daniele Pace tiene la vuelta rápida con 1.35. ¿Vale? Los tiempos en la última vuelta son todos bastante similares en cabeza. 1.31.2 Mihai Nech, 1.31.2 Botti, 1.31.2 John Fetch. Como veis, todos muy similares. Ya Daniele Pace está en 31.4. Guido Di Palma 1.31.6. Marco Sicilia 1.31.5. Pero veis todo, toda la cabeza. Son pilotos, la verdad, que están marcando todos un tiempo muy similar, ¿no? Hay mucha calidad en esas seis primeras posiciones. Ya de ahí en adelante, pues Gasly 1.31, 1.32.1. Y bueno, Mad Max viene con 1.31.1. Vamos a ver a Mad Max. Ahí le tenemos. No consigue terminar de despegarse del Fan Race Roberto. De luego Roberto lo está dando todo para que no se le escape el italiano. Pero es que Mad Max es mucho Max. Sigue intentando recortar distancia con Bernard Civit de Virtual Racing Girona, más de 6 segundos, lo tiene muy complicado, quedan 8 minutos. Lo veo muy complicado que Max pueda mejorar esa novena posición. Mick Race dice, Bella gara, bravi. Estamos de acuerdo, sí. Muy buena carrera de Máximo. Está dando mucho espectáculo. El espectáculo que nos falta un poco por arriba, yo me hubiera gustado ver un poquito a Nech y Botti luchar más cuerpo a cuerpo. Pero vemos, ahí tenemos a Botti. 3 segundos, casi 4 segundos va a pasar ahora por meta. Es brutal, ¿eh? O sea, lo del ritmo de Nech es brutal. No puedo más que repetirme, pero es que lo que hay. Vamos a ver. Si Botti, ¿qué vista tiene? No, está viendo si es capaz de ver. Mira, sí, ahí al fondo se ve a Nech. Este piloto que tiene en primer plano, yo creo que es Ángel Carrillo. Será un doblado. Sí, esa skin. Que es sí, la misma que lleva balas, pero este chico no es de balas. Vamos a verlo. Si es Ángel Carrillo, lo confirmamos. Pero Ángel. No, este es Kevin. Aquí tienes a Ángel. Y por detrás. Efectivamente, está la vista trasera de Ángel. Ya ahí vemos a Botti. Vamos a ver qué más luchas hay por ahí. Pues nada, estos dos siguen a lo suyo. Esta pareja de baile que se ha buscado Roberto. No le está siendo nada fácil, al Fan Racer de alcanzar. Nuestro ídolo es Mad Max Maccheroni. Sí. Espléndida gara, la de Max. Espléndida.
Neck muy fuerte, sí. Mihai Neck, bueno, está rapidísimo, muy veloce, più veloce. El rumano. Bueno, lo tiene Botti, lo tiene muy, muy difícil. O sea, nos están quitando mucho espectáculo. Bueno, por aquí tenemos, en estos momentos, terminando, que acaba de adelantar a Xavi López. Bueno, lo hemos pillado demasiado tarde por detrás. Vamos a ver, Pache se está acercando a John Fetch. Vamos a ver en esta vista subjetiva qué tal le cierra el interior el austriaco. Daniele Pace, que ha perdido un poco de distancia en esa maniobra, va a intentar recortar esas 4 o 5 décimas. Bueno, John Fetch pues va a intentar defender ahí la posición, ese podio, a falta de 5 o 6 minutos después de haber estado ahí toda la carrera, pues sería una pena. Lo que está claro es que Pache, que bueno, que ha venido toda la carrera remontando, tiene mucho ritmo. Tiene mucho ritmo, mucha velocidad. Y bueno, no doy un, vamos, no pongo yo mi dinero ahora mismo por el podio de Fetch, ¿eh? Tampoco digo que Pache le vaya a adelantar, pero quiero decir que va a estar competido. Va a estar competido. Bueno, no hay más ahora mismo, más luchas, ¿eh? La de Pache y la de Fetch. Y esta persecución entre Roberto Gil y Mad Max. 4 décimas, 5 décimas, pero Roberto no consigue acercarse lo suficiente para enseñarle los dientes a Mad Max. Ahora parece que sí, 2 décimas. Sale más rápido el italiano. Van a afrontar la ¡opa! El último sector. ¡Ups! Ahí ha habido un percance. Se han llevado a Max. Ha tenido un percance Max. ¿Qué ha pasado? Oh. Max ha tropezado, ha golpeado. Mad Max, Lux, Lost Control. Ah, con Marcelo. Oh. Oh. Qué pena. Marcelo ha golpeado a Mascheroni, parece que ha perdido esa posición 9. Ya está a más de 12 segundos del fanrace Roberto Gil. Oh. Qué pena, porque Máximo estaba haciendo una buenísima carrera, una gran remontada. Pero bueno, así son las carreras, ¿no? Siempre a veces, hasta el último momento, puede pasar cualquier cosa, cualquier situación, como ha sido el caso. Yo creo que ha sido un malentendido. Me extraña mucho. Yo creo que Marcelo ha intentado. No lo sé, no lo he visto de refilón, pero me gustaría verlo con más detalle, porque yo creo que Marcelo, entiendo que se habrá querido apartar, habrá sido un malentendido. Una pena, una pena. Bueno. Pero que no se rinda Max, porque igual que él ha tenido este percance, no puede tener otros pilotos, ¿eh? Eso sí, desde luego Roberto ha puesto pies en polvorosa. Va a por Bernard Civit, que está a 3 segundos. Bernard Civit debe tener un problema. Hace un momento estaba a 6 segundos de Max, que iba por delante Roberto. Ahora está a 3, 3 y pico, 4 casi. Quedan 3 minutos de carrera. Uf. Nada, nada, Roberto lo tiene muy difícil. Vamos, a no ser que le pase algo a. Uy, ahí ha derrapado, se le ha ido de atrás el coche. Eso no le ha ayudado, ha perdido. Eso le ha costado un segundo. Eso le ha costado un segundo con Bernard Civit. Uy, Daniele Pache. Daniele Pache. Oh, lo que comentaba. Good job, Neg. Pues sí. Daniel Pacha, lo que comentaba, es que es un piloto, joder, que es rapidísimo, que en cada carrera está ya, está siempre arriba, pero joder, le cuesta mucho ser consistente, le cuesta mucho ser regular, ¿no? Y como vemos, no termina. Una pena porque también está haciendo una gran carrera. Bueno, pues esto le da la oportunidad a Máximo de volver al top 10 y ya tiene otra presa en su punto de mira. Ahora ya tiene a Matt, a, perdón, Mad Max ya tiene a Modest. Ya ahí vemos la distancia que separa a Modest de Max. Bueno, Máximo viene desbocado. Estaba pisando lo verde. Estaba por el césped, se ha dado un paseo por el campo. Vamos a ver desde el frontal. Ahí vemos el frontal de Max persiguiendo a Modest. Hola, Artiles, bienvenido. Gracias
Gracias por el follow. Y bueno, vamos a ver, porque quedan 3 minutos y vamos a acompañar. Vamos a acompañar a Mijainej. Queda 1 minuto y medio. Esta vuelta hay una más. Vemos ahí que va a doblar a Kevin Fernández. Ya lo ha doblado. Y bueno, pues un poco ese paseo ya triunfal hacia la victoria. ¿Dónde hay que inscribirse para correr con ustedes? Se ve de cine. Mira, Artiles, mira, ves ahí hay una web que es www.racerunspain.com. Lo tienes en el canal, en los enlaces. Vale, entras ahí. Ahí están todos nuestros campeonatos. Ahí puedes ver toda la información. Y luego tenemos un Discord que también está en la web. Si te vas a la página de contacto, pinchas, entras al Discord. Y ahí ya nos, si quieres, una vez que entres, pues preguntas y te informamos de todo lo que hay. Ahora mismo tenemos este campeonato los lunes. Los viernes tenemos la Open Series, que es con el Starter Pack, el pack más barato, más económico de Rec Room. Y dentro de 2 semanas empezamos la Fanny Cup, que es los jueves. O sea que hay campeonatos. Si te quieres animar, ya sabes. Entras en www.racerunspain.com. Tienes el enlace en el canal, ¿eh? Aquí en Twitch están los enlaces. Fran, ¿qué vienes como Dios? ¿Están todos los campeonatos? Bueno, sí. Sí. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien aquí. Bueno, pues Artiles, encantado. Contamos contigo. Claro que sí. Pásate, ya te digo, entra en la web. Busca el link de Discord. Entras a Discord, preguntas y ahí la gente te va a ayudar. Cualquier duda que tengas y vemos para ayudarte a inscribirte. Pues bueno, terminando la carrera, Mijainej ya en sus últimos metros. Vamos a ver si podemos subirnos a esta vista superior. Dominio de Nej, incontestable. You rock, man. Congrats. Game, Mijainej, sí. Very, very great. O sea, una carrera. Iba a hablar en inglés, pero no estoy yo para hablar en inglés. Buenísima carrera, desde luego, de Nej. Líder absoluto. Ha dominado con puño de hierro. Ya afrontando las 2 últimas curvas. Y bueno. Nej, ahí lo tenemos. Muy grande. El rumano. Y bueno, pues 3 puntitos. Ahí va bailando. 3 puntitos que le separan de diferencia contra Botti, que acaba de pasar. P2. A continuación, John Fetz. Ahí lo tenemos. Guido y Palma, que está llegando ahora. P4, acaba de pasar. Marco Sicilia, a ver si lo enfoco bien. Ahí tenemos pasando P5. Jesley. P6. Buenísimo resultado. Roberto Gil, el Fan Racer. Pasando ahora, 8ª posición. También buenísimo resultado, de menos a más. Genial, Roberto. Bien hecho. Ahí la vemos pasando, celebrando esa 8ª posición. Grandísimo resultado. Modes Games. A continuación, el coleguita de entrenos de Roberto. Roberto y Modes. Modes y Roberto, siempre juntos. 9.º. Chermi, ahí tenemos a Chermi de Virtual Racing Girona, también 10º resultado, grande Chermi. Rubén Márquez, 10º. Tomás Centeno, 12ª posición, ha remontado bastantes posiciones, la verdad. Xavi López, acaba de pasar, 13. El mazazo, Juan Carlos González, va a punto de pasar meta, P14. Kevin, ojo con Kevin. Uy, va muy despacio Kevin, ¿no? P15, aún le queda para llegar. Bueno, ya está llegando. Últimas curvas para Kevin. Ahí le tenemos. Uy, pero está entrando en boxes. No me digas. ¿Está entrando en boxes, Kevin? No creo. Bueno, no entiendo. Bueno, pues Ángel Carrillo. Ah, bueno, que ya ha terminado. Vale. Están entrando porque ha terminado. Ángel Carrillo, 16. Mad Max, 17. Una pena con la carrera tan buena que había hecho. Marcelo López, P18, una pena ese percance con Max. P19 para Daniel Epache. También un problema que
este piloto, como digo, que es muy rápido, ahí lo veis, vuelta rápida para Daniel Epache, que ha hecho un tiempo de 1.36, 5, perdón. Y una pena. Pero bueno, victoria incontestable, dominio absoluto hoy, aplastante de Neg. Poti, segunda posición. Ahora la diferencia en la general ya es de 16 puntos. Quedan dos carreras. Lo veo muy complicado para Botti, pero esperamos que no se rinda, porque puede pasar de todo en esas dos carreras que nos quedan. Recordar que la semana que viene nos vamos a Road America, amigos. ¿Vale? Vamos a repasar en un momentito. Vamos a repasar el calendario. Y efectivamente, aquí tenemos Road America. Y recordar que a la semana siguiente, gran final en Nordschleife. Ojo, puede ser espectacular, ¿eh? Con estos pilotos. Aquí se puede jugar el campeonato. Yo creo que tener errores en Nordschleife se puede pagar muy caro. Y si Botti es capaz en Road America de recortarle algo de distancia a Neg, Nordschleife puede ser un justo juez, ¿no? Para este campeonato. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme. Este domingo vamos a retransmitir la Spring Cup que corren en Daytona Oval. Hombre, Preggi, estaba haciendo publicidad. Pues los mazazos corren, como decía, la Spring Cup este domingo a las 10 de la noche en Daytona con los Fórmula US. 66 vueltas. Va a estar muy, muy interesante. Chao, cronista. Chao, Tuti. Y nada, os veo el domingo y el lunes que viene otra vez aquí. Hasta pronto. Nos vemos en pista.